Nosotros venimos a la voluntad de Dios. A unas cuantas cuadras y a escasos pasos del Río Bravo y el paraíso que aún buscan alcanzar, encontramos en el albergue Nuestra Señora de Guadalupe a una madre hondureña que se aventuró con dos niñas por el purgatorio mexicano. Vengo de Honduras, en el departamento de Tocoa, Colón. Vengo acompañada de mis dos hijas y venimos buscando el sueño americano, pues siempre con la ilusión de darle una mejor vida a nuestros hijos. Y últimamente tenemos más población femenina, igualmente papás que llegan con sus hijos y ya la mamá no está por cualquier motivo, puede ser abandono de hogar o ya falleció, entonces los papás vienen con los hijos. Cosa extraña también, 57 mil madres se han entregado allá, pero acá solo un caso. Y es que su ruta es definida en autobuses con polleros que los dejarán del otro lado del río, listas para entregarse. Es un fenómeno que se está dando, igualmente informados por los medios de comunicación, que ellos han tenido la noticia de que Estados Unidos los admite. Entonces vienen tanto niños centroamericanos para cruzar, ya traen su ruta, su guía y se van directo a Estados Unidos. No pasan por este lugar. Dejé tres hijos mayas, de 12, de 9 y de 10. Soy madre soltera. Por eso a veces uno aventura acá a buscar empleo. Son las menos, las que como Daisy se lanzan a la aventura sin dinero y con dos menores. Pero en su caso, no huye solo de la violencia e inseguridad de su país, sino de los golpes de un marido, del que está embarazada y del que ha escapado con la esperanza de encontrar asilo del lado estadounidense. Me tuve que separar de él porque él me amenazaba muerte. Entonces eso es lo que me ha hecho venir huyendo para estos países. Pensaba que podría ingresar a Estados Unidos de manera legal, pero ya sin un céntimo encima y viviendo de la caridad en este albergue, supo que de hacerlo tendrá que ser nadando el río. El plan mío no era cruzar por el río, sino por el puente, porque como se decía que había un permiso para pasar con niños, el plan mío era ese. Pero ahora en ver la situación tan difícil, pues a veces pienso es mejor regresar al país de uno. Porque acá hay que tener bastante dinero para poder cruzar el río y pues no los tengo. Cuando llegamos a Monterrey hubo un retén que nos revisó, uno de los GPR creo que es, nos revisaron las carteras. Yo traía nomás 500 lempiras pesos en una Biblia y ellos pues sacudieron la Biblia y nos tomaron sin pensar cómo quedábamos. Sus dos niñas ríen, pero muestran signos del desgaste de un viaje en particular cruel para los menores. ¿Te fuiste de Honduras? ¿Te fuiste caminando o agarraste un camión? ¿Cómo ha sido? En autobús. ¿En autobús? ¿Y tú dónde quieres llegar? A los Estados. Para mandar a traer a su hermana. Scarlett tiene 7 años, pero conoce ya el dolor de la separación. Han sumado 4 meses de espera para los estados, para el sueño, mientras los días aquí son de purgatorio. Carolina Rocha Menocal, Azteca Noticias.